Estamos en Semáforo Naranja. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Buenos días. Agradezco su presencia en este informe que rindo cada semana a la ciudadanía para dar a conocer lo realizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para combatir la violencia contra las mujeres en el marco de la declaratoria de alerta de género. Hoy quiero hablarles de una investigación de gran relevancia que realizan agentes de la Policía de Investigación, los ministerios públicos y los peritos adscritos a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, que nos ha permitido vincular a proceso con prisión preventiva a un posible feminicida serial, para quien buscamos castigo con todo el rigor de la ley. A esta persona, identificada como Arturo N, le fue ejecutada una orden de aprehensión el 11 de diciembre del 2020 por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de su entonces pareja sentimental. Al continuar con las investigaciones, utilizando pruebas científicas, periciales y ser positivos los perfiles genéticos, fue posible establecer que Arturo N., de 44 años de edad, está relacionado con la autoría material de otros tres feminicidios, al, tener, al tenerse conocimiento de hechos coincidentes que ocurrieron en el 2016, en 2018 y en el 2019. Aunado a lo anterior, los detectives de la Policía de Investigación Detectaron similitudes en el modus operandi, zona geográfica de los hechos, así como los rasgos fisonómicos de las víctimas. En todos los casos, el denominador común fue que los hechos ocurrieron en diversas colonias de la alcaldía Tlalpan. Dado a que pudiera encontrarse coincidencia con otros casos, nuestro equipo de peritos, ministerios públicos y policías de investigación se encuentran realizando diversas confrontas con otros feminicidios que presentan características similares. Lo he dicho y lo reitero, el feminicidio es uno de los delitos más dolorosos para nuestra sociedad que llega a destruir familias completas, comunidades completas. Es por ello que estamos desplegando... Todas las capacidades institucionales de esta fiscalía para llegar a la verdad de estos crímenes, para obtener justicia en cada uno de los casos. También quiero informarles sobre un caso que ha generado gran indignación en la opinión pública. Me refiero a las acusaciones por delitos sexuales en contra de un conocido ex diplomático, académico, escritor y comunicador. Hemos obtenido una segunda orden de aprehensión en contra de esta persona por su probable participación en el delito de violación. Ya lo buscamos, con el apoyo de las autoridades federales como la Fiscalía General de la República, para que rinda cuentas ante la justicia. Al encontrarse sustraído de la acción de la justicia y al tener conocimiento de que se encuentra en el extranjero, Hemos solicitado a Interpol México la emisión de la ficha roja y estamos preparando todo para solicitar su extradición al Estado de Israel. Esto bajo el principio de reciprocidad internacional. Por último, quiero comentarle lo realizado a lo largo de las dos primeras semanas de este mes de mayo para combatir la violencia contra las mujeres. Del 1 al 14 de mayo llevamos a proceso a 47 agresores de mujeres. De ellos, 32 fueron por cumplimiento de órdenes de aprehensión y 15 detenidos en flagrancia. Obtuvimos la vinculación a proceso de 28 hombres por violencia familiar, 12 por violación, 5 por abuso sexual y 2 más por feminicidio. El cumplimiento de las órdenes de aprehensión 14 fueron por violencia familiar, 12 por violación, 4 por abuso sexual y 2 más por feminicidio. Una vez más les digo, no permitiremos que los delitos cometidos en agravio de niñas, adolescentes y mujeres adultas queden impunes. Por ello, insisto en la importancia de la denuncia. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estamos comprometidas en ofrecer verdad y justicia a todas las mujeres víctimas de algún delito violento. Trabajamos día a día para cerrar las puertas a la impunidad y por ello les reitero el llamado a todas las mujeres. Téngannos confianza, denuncien. Estamos preparadas para protegerlas, para investigar y para abrir las puertas de la justicia. La Fiscalía está en alerta por ti. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como arroba fiscalía CDMX y en YouTube como fiscalía CDMX.